La comitiva que viajará a China para entablar negociaciones en temas como la inversión a la cooperación también podría servir para atraer a empresas que puedan generar miles de empleos en suelo salvadoreño, a fin de potenciar la economía nacional, según el gobierno. Los equipos, los equipos que van en la parte económica, comercial, en, la, en el área de cooperación y de los temas de corto plazo, eh, no tengo ninguna duda que van a traer buenas noticias. El vicepresidente también pidió que no se utilice el plano económico como caballo de batalla en este año preelectoral. Y aseguro que los intereses del país deben estar sobre cualquier interés político. Cualquier inversionista que vea que eh, su inversión está teniendo un entorno negativo en ese momento lo piensa, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros debemos de evitar crear entornos negativos. Mientras que la ANET asegura que el gobierno quiere monopolizar el tema comercial con los chinos, en la delegación debe de haber empresarios privados que hagan aportes a la discusión. Si va a negociar comercio, los, los que tenemos que estar en el comercio es el sector productivo. Nosotros sabemos dónde nos aprieta el zapato, qué cosas podemos exportar, qué problemas tenemos para exportar, etcétera. A pesar de estar dispuesta a formar parte de la delegación, la empresa privada mantiene su preocupación ante la eventual llegada de empleados chinos al país y que estos dejen sin trabajo a la mano de obra salvadoreña. Para Carasucia Noticias Odir Palma.